Amigas, amigos de Opal Televisión, sean todas y todos bienvenidos a nuestro octavo capítulo del comentario de la semana, que comprende entre el 18 y el 26 de septiembre, en Sin Tantas Vueltas. No se olviden de enviar su mensaje a nuestro correo contacto@prensaopal.cl, y si tienes un material audiovisual, una denuncia audiovisual, la puedes hacer llegar a televisión@prensaopal.cl. Pero también, si tienes un reclamo, una sugerencia, una funa también puede ser, puedes enviar un audio en nuestra sección El Megáfono, ahí en nuestro fanpage, puedes dejar tu grabación en el audio de WhatsApp y lo podemos compartir después en nuestras redes. Amigos, nos desplazamos a la comuna Providencia, estamos al otro lado del río, frente a Bellavista 0990, la dependencia de Televisión Nacional de Chile, el canal de todos. Suena bonito como eslogan, pero ¿por qué nos acercamos a este templo de la producción audiovisual televisiva? Pues la Corte de Apelaciones de Santiago, en una votación unánime, sentenció a TVN a una multa de 200 UTM por incumplir la norma que establece una cuota mínima en las transmisiones en los contenidos de programas culturales. Esto se desarrolló en el mes de mayo del 2019. El Consejo Nacional de Televisión tiene la norma muy clara en lo que comprende a programas culturales, y se entiende que es un programa cultural, se entiende que es un programa de ese carácter, pero no lo entendieron así los ejecutivos de dicha estación. Intentaron hacer pasar programas culturales como Acosados, El Séptimo Día, Carmen Gloria a su servicio, y también pretendieron hacer pasar por un programa cultural un especial de prensa de la cuenta pública de Sebastián Piñera. Sí sabemos que la multa de 20 UTM no es más allá de un millón de pesos, una cifra mínima para un canal estatal, pero ese no es el tema que nos convoca, digamos. Son dos puntos que queremos desarrollar. El primero, ¿qué medidas se toma el directorio contra estos ejecutivos? Porque si usted, yo, nosotros, cualquiera de nosotros, en nuestro trabajo nos mandamos, no sé, una chambonada, una ineptitud, una irregularidad, y eso lleva a una multa a la empresa, claramente las consecuencias son el despido, la desvinculación, el sumario interno, etc. Pero en este caso, a estos ejecutivos, a estos empleados, parece que existen ciertos privilegios. Y punto dos, que el tema central que creemos nosotros, que sabemos que Televisión Nacional es un canal estatal, un canal público. Existen otros canales que son privados y que ocupan la frecuencia, ocupan la frecuencia magnética, absolutamente gratis, no pagan un peso por aquello. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la misión o visión que tiene Televisión Nacional hoy día? ¿Y puede hoy este canal cumplir cabalmente dada la industria televisiva en el día de hoy? Hemos escuchado permanentemente el mantra que tiene la televisión pública hoy, que es educar, informar y entretener, pero al calor de los hechos parece que a ciertos personeros del directorio de TVN esas obligaciones no les importa mucho. Falta poco que para educar tengamos que retransmitir programas clásicos de los clásicos como Jimmy Schlager, no sé si lo recuerdan. I want to say this first of all as I start this message tonight. Quiero decir esto en primer término al comenzar este mensaje. And especially for those of you by television. Y especialmente para los televidentes. Despite what many of you have read concerning the American press, a pesar de lo que muchos de ustedes han leído concerniente a la prensa americana, there is freedom of religion in Chile. Hay libertad de culto en Chile. There is freedom of worship in Chile. Hay libertad de adoración en Chile. And I pray that every single individual under the sound of my voice. Y yo ruego que cada persona que escuche mi voz. All 500 million.
Los 500 millones that we are told that watches this telecast every week. Que nos dicen ven este programa cada semana. In 143 countries of the world. En 143 países del mundo. Will understand these words that I've said. Entiendan las palabras que acabo de decir. And I thank God for the freedom that Chile has. Y le doy gracias a Dios por las libertades que disfrutan aquí en Chile. We give the praise and glory to God. Damos la alabanza y la gloria a Dios. Nos hemos desplazado a Teatino 56 en la afuera de la dependencia de la Contraloría General de la República. Hasta las náuseas se nos ha dicho siempre que las instituciones funcionen, pero parece que a veces cuando funcionan sacan roncha. La Contraloría hace pocos días detectó un doble contrato de pago de arriendo del espacio riesgo. Esto en el plan de pandemia, que primero se iba a utilizar como un hospital de campaña, que después iba a ser una residencial sanitaria, pero lo primero que escuchamos fue al ministro Mañalich que dijo que esto no iba a tener costo al país. Después Sebastián Piñera dijo que no costaría más que el sueldo de un parlamentario, o sea, aproximadamente 17 millones de pesos mensuales. Pero ni lo uno ni lo otro. Hoy la Contraloría detectó, esos pocos días, como le digo, una malversación de fondo, el contrato, un doble contrato de 1.600 millones de pesos. Aún está en desarrollo, está en investigación aún. Por otra parte, hay una noticia que está en desarrollo que tiene que ver con la región de Coquimbo. La intendenta de la región de Coquimbo ha renunciado. Hay un monto que se está investigando que es por sobre 10.000 millones de pesos. Y otro tema que queremos sacar a colación respecto a la Contraloría es que hace un par de semanas ya formalizó cargo la Contraloría contra 7 oficiales del alto mando de Carabineros por su eventual responsabilidad administrativa en los procedimientos ocurridos después del 18 de octubre. Claro, ¿qué pasó ahí? Ahí el ministro del Interior, Víctor Pérez, salió en defensa absoluta a ciegas de Carabineros. Otros senadores y diputados también estaban hablando de poco menos que la Contraloría estaba ideologizada y que estaba haciendo atribuciones que no les correspondían. La Contraloría por algo tiene ese nombre, controla todos los estamentos públicos, fiscalizador, es un estamento autónomo y además tiene un rango constitucional, que no son tan apegados a la Constitución ellos, bueno. Pero además está en defensa de Carabineros, recuerden que desde 2006 que se está investigando el caso Paco Gay, que la cifra asciende a más de 28.000 millones de pesos, un fraude al fisco jamás imaginable. Pero no solamente podemos hablar de Carabineros en cuanto a la malversación de caudales públicos, sino qué podemos decir de fuerzas especiales, desatado, absolutamente descontrolado, con una cabeza que respalda a rajatabla a sus funcionarios. Las instituciones de derechos humanos, tanto en Chile como en el extranjero, han declarado informes aberrantes, no han dicho absolutamente nada. Es por eso también que ha existido un desplome en cuanto a la matrícula de los postulante a la Escuela de Carabineros. O sea, sabemos, siempre también se nos dice que somos un país moderno, que pretendemos ser una sociedad moderna, pero tenemos que partir por descabezar esta institución, instalar una nueva policía moderna, una policía profesionalizada y decente, y con un escalafón único. Sabemos que a lo mejor hay funcionarios a nivel nacional que hacen bien su trabajo o se apegan a la norma, pero deben llevar sobre sus espaldas el desprestigio y la vergüenza ajena. Y parece que el himno de Carabineros esta vez no se está repitiendo, no hay ni orden ni patria. Ese ha sido el programa de hoy, amigo, sin tantas vueltas.